80 años. Hay mucho que agradecer y tanto por celebrar. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Un Señor, una fe, un bautismo. De mayo de 1937, Axel Werner Larsen, misionero danés, enviado desde Canadá, desembarca en el suelo colombiano con el propósito de predicar el Evangelio de Salvación de Jesucristo. Se encontró con un entorno religioso hostil, ya que no se concebía la pluralidad de opiniones y prácticas religiosas. Esta gran historia comienza en un mercado de la ciudad de Bucaramanga, en Santander. En una mesa el misionero Larsen tenía folletos y porciones de la Biblia, los cuales repartía a los transeúntes del lugar. Cuatro personas convertidas al Evangelio de Jesucristo fue el resultado de ese primer trabajo misionero. El mensaje de la Palabra de Dios se extendió a las principales ciudades de Colombia. Vidas transformadas, hogares restaurados, jóvenes con la oportunidad de tener una vida plena y gran comunión con Dios fueron producto de la obra de Dios y el arduo trabajo que desempeñaban el misionero Axel y otros más que fueron llegando para predicar el Evangelio de Salvación en este país. Fue tanto el crecimiento de la obra de Dios que los primeros pastores colombianos empezaron a dirigir la organización cristiana conocida desde ese momento como Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ahora son miles de creyentes pertenecientes a esta organización que exaltan el nombre de Jesucristo en todo el territorio colombiano. Ya han pasado 80 años desde que el misionero Larsen decidió aceptar la labor de predicar la palabra de Dios en Colombia. 80 años de perseverancia dando el testimonio de la palabra fiel a pequeños y grandes. 80 años de innumerables señales, prodigios y milagros. 80 años en los que cientos de miles de colombianos han sido libertados y transformados por el poder de Dios para salvación y vida nueva. 80 años sostenidos de la mano del Señor Jesús. Dios ha sido bueno y nos ha bendecido. Por todo ello queremos decir gracias, Señor, por estos 80 años en Colombia. Te invitamos a que juntos celebremos esos 80 años de victoria. Prepárate para un 2017 lleno de festividad y gratitud para Dios. Convenciones, marchas nacionales, encuentros evangelísticos, Día de Acción de Gracia y más. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, 80 años de triunfo en triunfo, creciendo bajo la unción del Espíritu Santo. Organiza Consistorio de Ancianos.